Nos encontramos aquí en el Colegio Adventista del Ecuador, Colegio CADE, y aquí tenemos a Simón Lara. Simón Lara, muy buenos días. Usted ha decidido el día de hoy entregar su vida al Señor a través del Santo Bautismo. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa predisposición? El corazón, muy buenos días, hermano Patricio. Gracias por esta entrevista fenomenal para en este día de dedicación a nuestro Padre bendito Señor Jesucristo. Mi corazón está alegre, también sentimental. Estoy decidido a hacer y entregar a Cristo mi cuerpo, mi vida. Muy bien, muy bien. Entonces, esta va a ser una fecha importante. Va a declarar su amor y su fe a Dios públicamente. Va a recibir la unción del Espíritu Santo. Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y a través del Santo Bautismo usted va a rememorar la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? Algo maravilloso. Maravilloso, porque voy a vivir esos espacios que Dios ha permitido a todo ser humano. Muy bien, vamos, continuemos entonces, Simón. Ya nos están llamando. Pastor Fernando Mera, sus palabras antes de que nuestro catecúmeno entre a las santas aguas bautismales. Solo felicitarle por haber tomado la mejor decisión, hermano Simón. Usted va a estar bien, la familia de Dios va a ser lo mejor. Que Dios lo bendiga y adelante, que está en esta perfecta de Dios para seguir apoyando. Amén. Bendiga, mis hermanos. Amén. Perfecto. Está a punto de ingresar a las aguas bautismales, Simón. Su corazón está bien. Querido hermano Simón, hoy, frente a estos lindos testigos, más de 2.000 personas, y también el cielo entero que está viendo ese momento especial, usted ha tomado la mejor decisión de su vida, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para recibir el perdón completo de sus pecados y la promesa del Espíritu Santo. El pastor José Cuello le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: estos son los milagros que queremos seguir viendo en la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Qué lindo, hermanos queridos. En cada uno de aquellos que han dado para el planning, queremos ver los milagros de salvación. Con esa paz que solamente Dios sí puede poner en el corazón del ser humano. Alabado sea el Señor. Vamos entonces a llamar a Rafaela. Ella está de cumpleaños, hermanos queridos. Alabado sea el Señor. Aplauso para ella. Hoy, Rafaela, cada vez que vas a celebrar tu cumpleaños, va a ser todo. Así que vamos a invitar que pase Rafaela, ¿verdad? Y ella hoy está entregando su vida al Señor. Querida Rafaela, gracias, Padre bendito, que voy a seguir tu ejemplo, Padre divino. Has
Ah, cómo me cuesta el sacrificio. Padre bendito, gracias y amén. Usted ya es parte del pueblo de Dios. Es un miembro más del pueblo de Dios. Gracias. Vamos. Cálmese. Qué alegría, qué alegría, qué, qué emoción que sentimos. En el nombre del Padre. Damas.